cuando nosotros volamos realmente las fronteras físicas no existen, ¿no? O sea, yo si no llevo un GPS o me conozco la zona, no sé realmente cuando estamos volando muy pegados a la frontera en qué parte estoy, si en España o en Portugal, ¿no? Realmente la gente portuguesa que vive pegada a la frontera, el idioma no es un problema. O sea, ellos saben hablar español y nosotros sabemos también un poquito de portugués, que es lo que nos llamamos portuñol. Muchas pruebas, vamos a Portugal a competir, ellos vienen aquí y al final, bueno, son canales de comunicación, canales de relaciones personales, de conocimiento y, bueno, nos acercan más a nuestros vecinos, los conocemos mejor y cuando algo se conoce mejor, pues se quiere más.